En lo que se refiere a las películas que se han visto fuera del circuito. Soy Federico Mavi. A ver, cacho por respecto. La única esperanza es que Benedetta confesa. Y pato con sol. ¿Ah? Benedetta no confesa. Empiezo por una que acabamos de ver en el último Festival Transcinema, que es la película italiana de Marco Bellocchio, Sangre de mi sangre. Una vez más, la demostración de que el talento de algunos directores hace posible cosas nuevas en un medio en el que parece que ya se ha hecho mucho y eso mucho se ha multiplicado. Tengo la coproducción ítalo-suiza, Marco Bellocchio, Sangre de mi sangre. Y Sangre de mi sangre, exhibida en el Festival Transcinema, que es una película italiana de Marco Bellocchio, y que da una visión fantástica, política, de lo que es la historia de Italia y lo que es Italia hoy. Agregaría otra de Lima Independiente, llamada Caballo Dinero, de Pedro Costa. Caballo Dinero. Pablo Caballo Dinero, del realizador portugués Pedro Costa. De las películas que vi en festivales, creo que la que más me tocó, digamos, es Últimas Conversas de Eduardo Coutinho, que parece también el último documental en el cual estuvo él involucrado, ¿no? No terminó, pero digamos de que él hizo que naciera la idea del documental, que es un documental muy sencillo, ¿no? Es una serie de entrevistas a jóvenes que, digamos, hablan sobre su vida y sobre sus aspectos de vida. Últimas conversaciones de Coutinho. Aplica con un rigor extraordinario su método de hacer castings, conversaciones con personajes que van hablando de su vida privada, de su visión del mundo. Creo que esa es una gran película que se vio en el Festival de Lima. El Jai, M.M. ¿Y cómo es que él es? Él es bonito. Todo que fue eterno provoca insanidade, mas depois da insanidade, como dizem, depois do caos, vem paraíso. É possível. É por isso que não dá para rejeitar nada, nem aceitar inteiramente tudo. A Look of Silence, de Josh Schopenhauer, que se pôde ver em Lima Independiente. The Look of Silence? The Look of Silence. Documental secuela de Art of Killing de Joshua Oppenheimer. Era difícil superar el documental de Act of Killing. En esa secuela lo que él hace es acercarse más bien a una de las víctimas y a esa víctima la lleva en un recorrido a través de la situación actual del país y al final creo que es incluso hasta mejor que el que de Act of Killing. Bisa kita bayangkan ya. Las mejores películas que vi este año en el Festival de Cine, la franco-mauritania Timbuktu, de Bernard Sisako. Un director africano que se cuenta
hoy en día entre los más importantes que hay en el mundo. أين هي الرحمة؟ وأين هو العفو؟ وأين هو التوكل بعد العزم؟ Taxi de Panahi, no, es que hay mucho que decir de esta película, y como muchos niveles de lectura también, como líneas que separan la realidad y la ficción, y eso me parece una gran película precisamente por eso, ¿no? Y tenerlo a él mismo en el medio de todo eso es como algo que es difícil de creer. Yo diría que la mejor que he visto este año es a Gran Cosay Petrófica de Adelny Queiroz. Siento que en esa película realmente estoy viendo un cine nuevo. Siento que este director un poco lo ha inventado sobre la marcha. Está prácticamente inventando el cine. Si el cine no existiera, él lo hubiera, digamos, con esta película lo estaría reinventando. Voy a pasar aquí en la casa de tu casa. ¿Y ahí, Carly? ¿Qué es? ¿Y ahí? Una escena que he visto hace poco y que me parece significativa, probablemente una de las mejores escenas de la película, es en El Clan, de Pablo Trapero, la escena en la que Alcine Fuchs, interpretado por Francella, por Diego Francella, el plano secuencia en el que le lleva la comida al secuestrado, que está en el segundo piso de su casa, ¿no? Que recibe la comida de la esposa, y va caminando, y va subiendo la escalera, ¿no? Y lo encontrándose con varios de sus familiares, hasta que llega al baño donde está este muchacho encapuchado. Creo que ese es un modelo de plano secuencia, ¿no? Sin corte, ¿no? Me gustó mucho esa escena. Vamos, Alex. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. ¿Cuál? Tranquilo, es la comida. Es un varón. ¿Qué edad? Entre 30 y 45 años. La primera es NM, que se vio en un circuito comercial. El segundo largometraje de ficción de Héctor Gálvez. Con NM viene a ratificar que se trata, pues, de un realizador que tiene cosas que decir. Que lo hace en la forma escueta, casi silenciosa o callada, digamos, pero muy expresiva. También es una película que ya se había estrenado el año pasado, pero tuvo un estreno comercial este año, y no solo un estreno comercial, sino que la reeditaron para estrenarla, entonces ya era básicamente otra película, y sí, hubo muchas cosas que se cambiaron, y creo que sí, es casi una película diferente, ¿no? Y que igual funciona. Sol, de Iona Lombardo. Hola, ¿tás? Estamos a una función de cine gratis hoy día a las 7 de la noche en la plaza. ¡Cine gratis! Una función de cine totalmente gratuita, señores, hoy día a las 7 p.m. en la plaza. La mejor película peruana que vi este año fue Solos, de Ivana Lombardi. Yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Lima, lamentablemente no se estrenó comercialmente. Que me sorprendió precisamente por la propuesta que plantea, y quizás también acompañado del hecho de que era la segunda película de una directora que con Casa Adentro no logró convencerme, digamos, ¿no? Y creo que se siente mucho de esa
no sé, de esa crisis existencial que tuvo después de Casadentro, una película que la vio mucha gente en los cines. Y el resultado de ese encuentro con un primer estreno y todas las preguntas que te genera después de eso, pues te hacen que nazca una película como Solos, que es justamente una película en la cual un grupo de documentalistas se pregunta por qué hacen cine, para quién hacen cine, en quién debe uno pensar a la hora de hacer cine, ¿no? Y pueden en un primer momento, o al menos antes de verla, parecer algo, no sé, como pretencioso, ¿no? De un director que dice, no, yo hago cine para mí, ¿no? Y al final en realidad es completamente lo contrario, ¿no? Es una carta de amor a hacer cine y a ver cine, que a mí, o sea, me sorprendió mucho por lo sencilla que es, por lo realista que es. De hecho, solo es la mejor película de lejos que vi este año peruana, ¿no? Una película dirigida por Mary Jiménez. Mary Jiménez es una peruana que vive en Bélgica y que ha presentado su última película llamada Sobre las Brasas. Tapas mejor, lo paleas bien para que no salga humo por arriba. Entonces, cuando el humo sale solo por abajo y es lentito, te va a salir así, consistente como es. Ya, yo te voy a tomar solamente los 4 sapos, ¿ya? Y el resto, ve, pues mamacita, que lo vas a hacer, pero ten cuidado. Es una película realmente notable que se pudo ver hace muy poco. No estuvo en ningún festival, pero se pudo ver en alguna muestra. Estuvo en la muestra de Perú y se proyectó también en la maestría de Antropología Visual en la Católica. Y me parece de lejos lo más destacable peruano del año. Chumbe, no me siento. Ya hemos conversado y no he visto ningún cambio. Esta es tu última oportunidad. Las mejores películas peruanas que vi este año se van a ver recién el año 2006, que son Rosa Chumbe. Rosa Chumbe, que la vimos en el Festival de Cine de Cataluña. A Punto de Despegar, que es una película que va documentando la fantasía de gente que vivió por muchos años en inmuebles ubicados en el Callao. Y la película va creando la sensación, va registrando el retiro, la despedida, el sentimiento de ausencia de personas que estuvieron muy arraigadas a sus casas y a sus tierras. Detrás de ella agregaría A Punto de Despegar, que se estrenó en el Festival de Valdivia y ha estado esta semana en el Festival Transcinema. También me pareció notable y acabo de darle. El cine peruano, ha habido mucho cine peruano este año, pero yo he cogido dos películas que son Climas, de Enrique Pérez, ópera prima, y Magallanes, de Salvador Solar, que también es ópera prima. A mí me gusta como el cine mucho, me parece, o sea, interesante que se haga una comedia diferente después de todos estos años de comedia comercial, ¿no? Y tanto de los Asumadres o los de los 40, como los, no sé, Machos Peruanos que te respetan o Pequeños Seductores. Es interesante ver una comedia que tiene personalidad, al menos. Y sí creo que es la mejor comedia que se ha visto en el país desde El Destino del Cine Favorito. Por último, agregaría una película que creo que no mucha gente ha visto, que es Ciudad Ausente, de Gustavo Mesa. Es una película que me gusta mucho. Es un punto de vista sobre Lima de alguien que no es limeño. Y como pueden esperarse, básicamente va por el lado un poco de lo hostil. Es una persona que no puede entender bien Lima. Entrevista por ahí a dos personas que ya están, digamos, al borde de la locura casi. Curiosamente, las visiones que le dan ellos de Lima son bien lúcidas. Un poco les sale, él llega un poco a la verdad en estos momentos.